Matías Bernengo, que es profesor en la Universidad de Bucknell y que en los últimos años lleva tenido una gran experiencia docente e investigadora en varias universidades extranjeras, norteamericanas, también en Brasil, y ha desempeñado una labor de colaboración con organismos económicos internacionales importante, tanto con la OIT como con el PNUD, ¿no? También en Argentina tuvo un papel relevante dentro del Banco Central de Argentina en el Departamento de Investigación y, en fin, estas pinceladas lo que ponen de relieve es que ha tenido la oportunidad de desarrollar esa labor docente investigadora en múltiples sitios y, por tanto, tiene un conocimiento de la economía mundial importante, ¿no? Matías tiene dos líneas de investigación principales. Una primera es que tiene que ver con lo teórico y metodológico. Él ha hecho aportaciones en la tradición de lo que podríamos llamar el rafiana post-keynesiana, ¿no? Y desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico es un gran conocedor de esa tradición. Y en segundo lugar, la segunda línea de investigación tiene que ver con el estudio del desarrollo en América Latina, los efectos de las políticas macroeconómicas, todo lo que ha sido la crítica al consenso de Washington, que se ha plasmado en varios libros y numerosos artículos, ¿no? Querría destacar simplemente en esta breve presentación que, igual que en el resto de los ponentes y en el caso de Matías con más motivo, porque es el que viene de más lejos. Bueno, Lourdes viene de tan lejos como yo. Bueno, pero Lourdes ya estaba por aquí. Es verdad, vino del hotel. Lourdes ya estaba por aquí. Yo vine del hotel, te digo que es aquí. Sí. Entonces, enseguida mostró su disposición y le pareció de mucho interés la escuela que estábamos organizando y puso todo tipo de facilidades, lo cual le agradecemos enormemente, ¿no? Simplemente también, ya para terminar, decir que Matías tiene una cierta vinculación con la economía crítica en España porque, igual que fue generoso para aceptar participar en la Escuela de Verano, pues es también miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista de Economía Crítica, lo cual pues nos honra también mucho y saber que podemos contar con él. Pues nada más, muchas gracias, Matías, por estar aquí. Es un placer contar contigo. Gracias. El placer es mío. Gracias a Oscar, a la organización, por invitarme. Yo iba a empezar con algo diferente, pero quiero empezar diciendo que yo creo que debemos salir e ir a quemar algo. No importa qué, se va a quemar algo. Al final, si no, no habría intercambio entre lo marxista y lo que a mí me pusieron en la casilla de post-keynesiano. Y es, yo con las casillas yo la tengo muy difícil. Voy a empezar, inclusive porque está en el título, y el título no es incorrecto. Dice post-keynesiano, yo he escrito varios artículos con un colega que también estudió en la New School antes que yo, pero también hace milenios, en la época de la acumulación primitiva. Y Esteban Pérez Caldentey, que está en Chile, en la CEPAL. Y él creo que se encuadra más en la... Él, muchos de los artículos que publicamos juntos sale una perspectiva post-keynesiana. Creo que tenemos uno para la economía española, el Libby Economics Institute, y el subtítulo es post-keynesiano, pero yo siempre muy incómodo con esas pequeñas... ojo, no porque yo crea que no existan escuelas de pensamiento, ¿no? Obviamente las hay. Es que... O que no crea que exista, o sea, una economía real ahí afuera. O sea, yo no soy muy de lo postmoderno. Una economía real ahí afuera que debe ser entendida de algún marco analítico que para mí, sorprendentemente, la gente, yo digo, la historia del pensamiento económico latinoamericano, que para mí es el mismo. O sea, yo creo que la teoría económica, la economía funciona como la fuerza de la gravedad, en la Argentina igual que en España, que en Estados Unidos. Hay diferencias históricas y especificidades de la economía americana, y su posición hegemónica global, de la que hablamos hace un...
Entonces yo, por ejemplo, no soy de los que cree que el estructuralismo latinoamericano es una teoría alternativa. Creo que propone cosas que deben ser incorporadas por el pensamiento crítico. La forma como yo me veo, de ahí veo que, si ven el... No lo puse en el subtítulo. Creo que está más adelante en el PowerPoint, ¿no? Que es esto de que yo me veo como un clásico keynesiano, que tampoco define mucho estas cosas de los... clásico en el sentido que yo creo que hay que poner lo que estaba discutiendo Javier antes, ¿no? La idea del marxismo, o sea, pero de la economía política clásica en general. O sea, hay una continuidad teórica de la gente que va de William Petty a Karl Marx, pasando por los relevantes, no todos, obvio, los relevantes para mí son Kené y Smith y Ricardo. Hay otros, uno siendo así simple y corta, pero hay muchos que no son, que son confundidos como autores clásicos, como Malthus, como hay varios, ¿no?, economistas vulgares. Pero hay una coherencia teórica, y esa coherencia teórica para mí lo que saca es la discusión justamente de la distribución como conflictiva. Y eso es importante, es algo que creo que es parte de... Pero además una preocupación que siempre digo, es una cosa dejada de lado, ¿no? No porque otras contribuciones de Marx hayan sido irrelevantes, pero la idea de la teoría de la historia, que no se puede hacer ciencia social sin tener una comprensión de la historia. Y eso es algo que es importante, y que creo que ahí hay una contribución latinoamericana importante del estructuralismo, y por donde entra esa beta del... Que entenderlo de la idea del centro-periferia, que eso... que tiene otras, o sea, viene de algunas cosas históricas que leyó Prebisch de los franceses, y etcétera. Hay varias hilaciones y conexiones. Algunas de ellas, por ejemplo, en que Marx no, porque Marx venía de Alemania y el de Te fabula narratur este es sobre, ¿no?, que son los mismos procesos, pero es un hombre de su tiempo también, ¿no? O sea, eso creo que hay que incorporar. La otra cosa es la parte, la pierna keynesiana, que uno puede llamarlo post-keynesiano. El keynesianismo, keynesiano es una de esas palabras, ¿no?, que tiene tantos significados que ya no tiene ninguno. Entonces hay que tener un cierto cuidado. Yo tengo un amigo que dice, yo tengo el blog, que para hacer un poco de propaganda, la hora del marketing, al final vengo de Estados Unidos. El blog se llama Naked Keynesianism, ¿no? El keynesianismo desnudo, creo que sería. Pero la traducción, si amigo, viene de la idea del capitalismo salvaje, debería ser el keynesianismo salvaje o algo así, ¿no? Y es por, en realidad, porque es, la Fox News había sacado en Texas toda una cosa sobre Jamie Galbraith, que les enseñaba a los pobres chicos Naked Keynesianism. Y a mí se me dio por decir, bueno, yo también les enseño a los pobres chicos, acá a estos mormones, yo estaba en Utah en la época, a estos pobres chicos mormones les enseño el, ¿no?, el tal del Naked Keynesianism. Y yo tengo un amigo, Franklin Serrano, que es rafiano, y me dice que es una doble mentira, que no, porque yo no soy keynesiano, en realidad es calequiano o rafiano, y por suerte nunca estás de nudo, ¿no? Y como pueden ver, no, obviamente vine disfrazado de argentino, ¿no?, con traje y corbata. Pero de banquero central. Nadie me ve como el radical, ¿te das cuenta? El radical es el otro, ¿verdad? No, si era el tipo serio, vino traje corbata, no dijo ninguna barbaridad. La otra cosa antes también, excusarme esta larga introducción, excusarme que en castellano, yo me fui muy chico al Brasil, o sea, yo fui educado en Brasil, un lugar que es muy raro para ser educado como economista, porque toda esta cosa del cito a Celso Furtado, que no es tan conocido fuera de Brasil, que es un horror, porque es uno de los grandes economistas. Yo tengo mi copia de la economía, la Formación Económica de Brasil, que es el clásico de Furtado, escrito en el 58 cuando estaba en Cambridge, y lo tengo firmado por él, ¿no? Que para mí era un placer, estaba siempre ahí en la universidad. Yo fui educado por viejos estructuralistas latinoamericanos. Era muy crítico el pensamiento, o sea, se leía a Marx como parte del currículo habitual, no así en la Argentina. Pero hay una consecuencia, o sea, mis padres se fueron en los años 70, entonces yo crecí en el Brasil hablando en portugués, como le decía, creo que acá yo hablo en portugués con mi hijo en casa. Es que yo soy como, en Brasil los chistes, en la Argentina los tienen, en América Latina los chistes son chistes de gallegos, ¿no? Como en Estados Unidos serán de polacos y en Brasil son de portugueses, obviamente. Y el famoso chiste de portugués, en Brasil también hay chistes de argentinos, tengo varios, podemos hablar después. Pero ¿cómo se llama? El chiste de portugués, así que siempre es
¿cómo se llama? Tiene sentido cuando yo voy a dar charlas en castellano, es que yo soy como el portugués que emigró a Inglaterra, no aprendió el inglés y se olvidó el portugués. Entonces yo el castellano me van a salir cosas que son en portugués, anglicismos, es un horror, o sea, no sé muy bien lo que hablo, ¿no? El nombre de la rosa está en la película, eso la dejaron en la película, que siempre son peores, ¿no? Pero soy muy cinéfilo. La del nombre de la rosa le dice, viste, que habla todo mezclado, habla medio latín, medio coso, y ¿en qué habla? ¿No? ¿En qué lengua habla? En todas y ninguna, más o menos. Bueno, yo lo que les voy a hablar un poco es sobre la crisis global, pero la idea de la crisis global es medio poner en destaque algunas diferencias entre lo que sería la visión clásico keynesiana, o sea, si quieren, post-keynesiana, y alguna diferencia con otras visiones heterodoxas en la medida que sea posible destacar algunas de estas cosas y hablar un poco de lo que creo que es relevante. O sea, lo que yo les voy a hablar es básicamente cuatro cositas, una muy breve discusión de cuáles son las características, si se quiere, superficiales de la crisis global, después de esa breve discusión de algunas cosas empíricas sobre la crisis en general, una discusión de lo que creo que es la visión dominante. La visión dominante es muy pesimista, sorprendentemente. Normalmente el capitalismo es ufanista y va todo perfecto, todo bien y todo. Pero anda muy pesimista por razones que yo creo que son razonables. Y esa es la tesis del estancamiento global, hay una pequeña variación ahí con el Global Savings Glut, que es el exceso de ahorro global, una breve discusión de la conexión entre esas dos, cómo están interrelacionadas, las pequeñas diferencias que puede haber, y ahí yo hablo un poquito, porque creo que hay que, estando acá en España, discutir mínimamente las cuestiones de la crisis europea, que es una cosa diferente, y para decirles donde yo tengo algún conocimiento más profundo de la cuestión de la situación latinoamericana, más que, aunque lo he puesto como del superciclo de las materias primas, que es, creo que, la cuestión central en América Latina. Y ahí un poco hablar de lo que yo creo que son la perspectiva heterodoxa. Yo, efectivamente, yo tengo visiones muy peculiares, voy a decir cosas que creo que no necesariamente otra gente que tiene la misma trayectoria intelectual y la misma posición teórica necesariamente va a decir. Capaz que estoy equivocado, pero creo que algunas cosas que voy a decir no son necesariamente lo que la mayor parte. Por eso me cuesta también decirlo como escuela, porque dentro de una escuela puede haber gran variedad de lo que la gente piensa, ¿no? Los elementos teóricos no son una camisa de fuerza, necesariamente en ese sentido. Entonces, hay cuando uno baja, ¿no?, de lo más abstracto a lo más concreto, varias mediaciones que puede ser que una persona con una posición teórica similar termine teniendo posiciones teóricas diferentes. Inclusive cuando hable de lo de Europa voy a poner lo de Marc Lavoie y un pequeño debate que hubo entre Marc Lavoie y Sergio Cesarato, dos amigos, uno más post-keynesiano, uno más Rafiano, pero que creo comparten, grosso modo, comparten una visión analítica que no es del todo diferente, que es comparable, y sin embargo tienen posiciones muy diferentes sobre el euro, que hay que hacer, cómo salir de la crisis, etc. Entonces terminaría con eso, si me da. Entonces, características generales de la crisis. Obviamente hay una disminución de la tasa de crecimiento del producto, ¿no? De vuelta, hay varias formas de medir esto. Esto yo lo hice así para sacar una gráfica y poder ponerla ahí al lado. Esto viene de los datos de, ¿cómo se llama? El website este. ¿Qué hacen como el Banco Mundial, ¿no? Te ponen con PPP, con paridad de poder de compra, ¿no? ¿Le dicen PPC en castellano? PPA, paridad de adquisitivo, ahí estamos. Entonces, PPA, en portugués es PPC, creo, paridad de poder de compra. Pero bueno, yo la tomaría con una dosis de escepticismo, que quiere decir exactamente esto, pero creo que hay algo que está correcto ahí, que es la cosa del declinio visible en la tasa de crecimiento, de alrededor del 5 para alrededor del 3. Esto considerable todo el mundo junto, ¿no? Pero eso está ahí, o sea, que hay una disminución, creo que es lo que
Mucha gente se ha referido a la era dorada del capitalismo, es una forma de llamarlo, los franceses lo llamaban les temps glorieux, y lo que se quiere llamar este popurrí caótico en que estamos en los últimos 40 años, que se puede llamar la globalización, si les gusta. Y que creo que buena parte de la ansiedad, en particular en los países avanzados, tiene que ver con esto. De vuelta, esto es sacado de la misma fuente de datos, que ahora se me fue el nombre del website este, que en este caso creo que sobreestima, dependiendo de cómo se miden las cosas, la participación del producto americano, por lo menos que la gente tiene en la cabeza, porque yo acá agarré a tasas de cambio de mercado, que para mí es mejor, porque yo siempre digo, el problema con la PPA es que es algo que supuestamente, si uno va a medir cuestiones de pobreza, etcétera, está bien, capaz usar este tipo de medidas porque te da lo que la gente puede comprar, etcétera. Pero en los mercados de verdad nadie, y no hay ninguna tendencia teórica que se mueva hacia la PPA, despecho de que la gente neoclásica le gustaría y lo tienen todos los manuales y no lo saca, pero efectivamente no pasa. Entonces es una cosa rara. Entonces esto da igual una percepción, yo siempre le digo a mis alumnos, las medidas económicas son todas muy malas. Lo importante de las medidas no es tanto la medida en un punto particular, pero sí el hecho de que la midan consistentemente. Y si la miden consistentemente, por lo menos uno tiene la serie histórica y algo le dice. Entonces lo que esto dice es que ha habido un declinio importante, que se da en la primera etapa, en gran medida, como pueden ver, de la participación norteamericana, estadounidense, en el total de la producción. Y que buena parte de lo que hemos visto en esta parte de la crisis, ¿no?, estos últimos 30, 40 años, es eso. Está asociado a eso, a esa disminución. Y que a muchas partes del mundo que les ha ido bien. O sea, si uno mira China y la India en particular, yo ahí pongo los tigres asiáticos, uno puede pensar inclusive América Latina en la primera década, que le voy a poner alguna cosa del siglo XX, cuando hubo un viraje hacia la izquierda y ciertos partidos políticos con diferente visión, que también nos ha ido bien, también hubo una cuestión de las commodities y ahí hablaremos de eso, pero hay un periodo en que nos va bien, entonces no todo fue los últimos 40 años crisis, ha habido, ¿no?, burbujas, ha habido crecimiento, etc. Entonces que en buena medida esta visión de que las cosas son peores es una visión del mundo avanzado, de un particular de Estados Unidos, que supuestamente hay una crisis hegemónica, que supuestamente está perdiendo espacio. Esa pérdida de espacio la puede ver de otras formas, la idea de la desindustrialización, el grafiquito que tienen sobre la derecha de ustedes, ¿no? Es la participación de los trabajadores en el sector manufacturero en Estados Unidos, y es una cosa impresionante, cae del 26% o algo así en su pico en la era dorada al 8%, o sea, la industria americana ha desaparecido. Ojo, yo siempre digo, tengan mucho cuidado con medir industrialización y desindustrialización con base en el número de trabajadores en el área industrial. Es un riesgo peligroso. O sea, la industria americana no ha decrecido, la producción ha ido aumentando, aunque ha caído también como proporción de producto americano, pero ha ido aumentando. Lo que ha aumentado, obviamente, es la productividad, brutalmente, y ha habido una reorganización a nivel global de cómo las cadenas productivas se organizan. Yo creo que esto es más, revela más sobre la explotación de la clase trabajadora americana que específicamente sobre una desindustrialización de Estados Unidos. Yo siempre digo a mis alumnos, que a ver, ¿qué tienen ustedes en los bolsillos, enfrente suyo, que ha sido, no producido, inventado en China? ¿Cuál es el gran invento chino? Se quedan todos parados. Porque fíjense que el mundo moderno es en gran medida una invención china. O sea, casi todo lo que, ¿no?, lo que se sacó Colón de acá y fue a las Américas, etcétera, era todo chino. Los barcos con múltiples más, el compaso, prácticamente todas las invenciones, la pólvora, las armas, todo lo que permitió la conquista, etcétera. Todo primero inventado en China. Hay dos invenciones que son occidentales, de la era moderna. Dos. Así de esas importantes, cambiantes, etc. ¿Los anteojos? No, las gafas, las dicen ustedes, ¿no? Me imagino. Que son probablemente, no, son de Europa Occidental, probablemente de Venecia. Hacía mucho vidrio, etc. Que es importante para el conocimiento de la ciencia, etc.
reloj mecánico. Hay la famosa frase, no sé cuántos de ustedes vieron El Tercer Hombre, con la frase de Graham Greene, ¿no? Que el cuckoo clock. Pero hay algo importante en el cuckoo clock, no lo quiero disminuir el cuckoo clock, ¿no? El reloj mecánico tiene cierta importancia, pero es realmente lo único que había. En el mundo que vivimos casi todo, los teléfonos, todas estas cosas tecnológicas siguen siendo el diseño en Estados Unidos. Es quien se acapara buena parte de las ganancias de la producción industrial, que ha cambiado mucho. Entonces yo veo la industrialización americana como más reflejo de eso, de decisiones de dónde poner la producción y decisiones sobre la distribución del ingreso en Estados Unidos. Y que explican cosas como, por ejemplo, en alguna medida, ¿no? Sacar conclusiones exageradas, de por qué buena parte del Rust Belt, Pensilvania, en donde estoy yo, votó por una persona como Donald Trump. Por cierto, Michigan, ¿no? Que es el corazón del viejo capitalismo americano, de la producción en masa, ¿no? Del fordismo, cuando uno piensa ahí, también lo votó a Donald Trump. Y un poco acá, ¿no? La otra cosa, de entender lo que una cierta inevitabilidad, de lo que hablaba también Javier antes, ¿no? La historia acá, si ustedes se fijan, este otro gráfico es de Allen, el librito de Allen sobre la producción manufacturera en el mundo, ¿no? Y ustedes se dan cuenta ahí que Estados Unidos al principio no existe, en 1750, ¿no? No está. Y ahí de repente es la partecita negra que aparece en el medio, que para el final de la Segunda Guerra Mundial es 50% de la producción manufacturera del mundo. Un poco lo que estamos evidenciando es una vuelta a una cosa más normal, medio inevitable, de que parte de la producción manufacturera, de lo que se consume en Asia mismo y buena parte de lo que se consume en el resto del mundo, va a ser producida no en Estados Unidos, porque no tendría cabida que fuera prácticamente la mitad todo producido en un lugar solo, aunque hay fuerzas, o sea, las fuerzas centrífugas que hacen con que las cosas se muevan hacia el centro están presentes, ¿no? O sea, es que hay movimientos contrarrestantes, si uno quiere. Entonces, en buena medida yo creo que parte de los cambios que hemos visto están asociados a esto, a un cambio de la posición relativa a Estados Unidos, y que tiene mucha explicación en lo que ha pasado en el centro del capitalismo global, ¿no? O sea, lo que ha pasado en el seno de Estados Unidos. Y acá el tema que me parece importante es, si ustedes quieren, acá tomo dos frasecitas que vienen de lugares diferentes, ¿no? Esto de la venganza de los rentistas, que viene de Keynes revertido, ¿no? Desde la eutanasia de los rentistas, y mucha gente lo ha usado. John Smithson tenía, que es un post-keynesiano canadiense, en realidad es inglés, no británico, pero está radicado en Canadá hace tanto, en Toronto, y tenía un librito que yo leí creo que en los años 90 sobre esto, sobre la venganza de los rentistas, pero mucha gente lo ha usado, Massimo Pivetti lo ha usado este término, y hay un sociólogo americano que hablaba de la revuelta de las élites, ¿no? Y yo soy terrible con los nombres, ahora voy a bloquear el nombre del pobre hombre, pero que ya falleció, Christopher Lash, que hablaba de la revuelta de las élites. ¿Qué está visible acá? Estos datos son de Measuring Worth, que lo saca un economista bastante neoclásico, que se llama Lawrence Officer, monetarista, ¿no? Pero tiene un website útil que muestra mucho de los datos. Los economistas neoclásicos son útiles en dos sentidos. Cuando hacen trabajo empírico, a veces sin saber, muestran cosas importantes. Y las interpretan muchas veces mal, pero los datos a veces son útiles. O sea, sus interpretaciones empíricas de los datos. Pero la otra cosa es que además no hay tanta gente heterodoxa, entonces ellos producen mucho de estos datos, etcétera. Cuando los producen son bastante razonables y se pueden usar. Esta serie tiene sus cuestiones, pero de vuelta, es una serie muy larga. La fecha inicial creo que es de 1700... No sé si la puse entera, ¿no? No, acá la tengo de 1923 nomás, en delante. Y es una tasa, son tasas de interés de largo plazo para Estados Unidos y el Reino Unido. Y lo importante acá es que si ustedes miran el periodo intermedio ahí, entre las dos caídas muy terribles son obviamente asociadas con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Pero a partir de ahí se ven que están estabilizadas en un nivel más bajo de lo que venía antes. Antes hay mucha fluctuación, pero en la media son altas. Y se ve ahí, después de la crisis de los años 70... son negativas por la inflación, ¿no? Obviamente de los años 70, que pasan a ser más altas de lo que fueron en la era dorada. O sea, si hay una era dorada y una
una era de la globalización, lo que quieran llamar, acá queda claro que también hay una diferencia en la rentabilidad financiera, si se quiere, en la tasa de interés de largo plazo entre los dos periodos, y me parece que eso es algo importante, aunque como se puede ver hay una tendencia a la baja en los últimos 10, 15 años, capaz más, 20. Sobre lo que yo quiero decir algo más adelante, ¿no? Sí, me da el tiempo. Que tiene que ver, porque hay mucha interpretación sobre eso, en parte voy a hablar de la cosa neoclásica sobre eso, que tiene que ver con las dos burbujas importantes ahí en el centro del capitalismo global y por qué ha disminuido esa tasa. La otra cosa que es central, que no se podría dejar de hablar, es la desigualdad. Y estos son los datos de este chico Piketty, ¿no? Con el trabajo que había hecho con Saez en el de Berkeley. Y debo decir sobre Piketty, que es un libro que es muy, 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 muy malo, ¿no? Es uno de esos libros que es muy malo. Y que el pobre hombre va a pagar un precio por ponerle... Fíjate, es que a Saez le dieron la medalla, ¿cómo se llama? Bates Clark, John Bates Clark Medal. Que era, como se llama Krugman, siempre muy modesto. Krugman decía que era más difícil conseguirla que el premio Nobel, porque la daban apenas a cada 2 años. Eso era para decir que él la había ganado, porque todavía no le habían dado el Nobel. Que no es un Nobel de verdad, la dan los banqueros centrales, es otra historia, pero bueno. Pero más allá de eso. A Saez le dieron la medalla Clark y se queda quietito, así que capaz que le dan un premio Nobel por hablar sobre desigualdad. Los datos, este es típico, ¿ves? Los datos son muy útiles, muy útiles. Es trabajo que es relevante, uno lo puede mirar. Las interpretaciones son absolutamente absurdas e incompatibles. O sea, lo que él cree de un punto de vista político, capaz es de izquierda, el pobre Piketty, pero confundido. Pero yo digo, siempre mejor en lo clásico confundido que convicto y que entiende lo que está haciendo, porque ahí, bueno, obviamente, ¿no? Hay santos, hay, ustedes saben, ¿no? Carlos Cipolla tenía la idea, hay 4 tipos de personas, ¿no? Nomás en el mundo, los ladrones, él le dice los ladrones, ¿no? Yo, en Argentina le diríamos más, no quiero decirlo porque lo están filmando, pero lo decimos, son hijos de algo. Y ¿cómo se llaman? Los ladrones, porque son los que para beneficiarse, ¿no? Joden a los otros, los santos, ¿no? Los que para beneficiar al otro, o mártires, ¿cómo se llama? Se joden a sí mismos. Genios, o algo así, que para beneficiarse a sí mismos benefician a todo el mundo. Y los idiotas, ¿no? Los que para joder al prójimo se joden a sí mismos, que son los más peligrosos, y él dice que es realmente en el fondo. Entonces yo siempre digo, mejor un neoclásico confundido, ¿viste? Que no es ni un están los híbridos. Yo siempre digo, Cipolla se quedó corto, porque están los híbridos. Están lo que nosotros decimos, los hijos de algo que además son idiotas. Y esos son los peores, es una cosa terrible, y hay mucho neoclásico de ellos. Ese es el otro problema. Parece que hay un clúster. Se han juntado y andan todos juntos. Entonces, pero esto es un dato muy importante, te muestra lo que ha pasado además. Algo importante en el seno del capitalismo que permitió en la era dorada una mejoría de la distribución del ingreso brutal y que en los últimos 30 años se ha revertido completamente. Con poquísimas excepciones, no China, no la India. Ojo, cuando uno mira a la gente que dice la globalización ha ido mejor y Voltaire decía que basta un diccionario para resolver, ¿no?, los debates. Es mentira, ¿no? A veces hace falta un diccionario y como se llama, y quemar unas cuantas cosas. Pero yo ando. Pero es verdad, mucha gente, la gente que dice que mejoró, por ejemplo, la destrucción del ingreso es típicamente porque te hacen la media de China. Como China ha mejorado y la India ha mejorado, ha mejorado el mundo. Pero cuando uno cuenta las cabezas en China y la India, las cosas no están tan bien porque ahí ha empeorado mucho la destrucción del ingreso. En América Latina, en el breve periodo del boom de las commodities, ¿cuándo hubo en esos lugares gobiernos de izquierda que usaron el boom de las commodities para políticas redistributivas? Hubo una mejoría de los ingresos. ¿Qué para la región como un todo implicó mejoría? Es el único caso. Es fantástico. En los últimos 30 años. El resto es esa la participación del 1%, ¿no? Pero hay varias formas de medirlo, varias formas de mirarlo, por el Gini, por lo que ustedes quieran hacer. Entonces, las características que yo le pongo, así como muy grosso modo de qué sería esta crisis, es
a un crecimiento del producto más bajo en la media, o sea, de vuelta, preocupado con tendencias de largo plazo, no con las pequeñas variaciones. O sea, no solo que ha habido una crisis ahora reciente, que hubo otra antes, que ha habido varias, pero que las crisis financieras además son más recurrentes, están todo el tiempo ahí, en la media el crecimiento es más bajo, hay un cambio en la estructura productiva global. O sea, acá, de acuerdo con lo que dijo Javier, creo que hay que mirar a la estructura productiva, o sea, las cadenas globales, como se han dado. O sea, para entender el proceso de desarrollo en América Latina, no se puede desacoplar esto, de entender qué papel nos ha tocado y qué papel estamos jugando en las cadenas de producción global. Una mayor desigualdad, de vuelta, que esto no está desasociado de estos cambios en la estructura productiva global, y tampoco está desasociado de por qué del más bajo crecimiento, si esto es una crisis o es el resultado de esto, de estos cambios, y una creciente volatilidad financiera, que también es decisión de ciertas políticas que se han seguido, ¿no? O sea, de vuelta, ningún accidente, pero que ha llevado, que yo acá debería decir, más crisis financieras. O sea, son visibles estas crisis financieras todo el tiempo, ¿no? Que de vuelta, hay varios gráficos que uno podría poner del número de crisis bancarias, número de países en default, que si uno agarra el periodo de la era dorada del capitalismo, casi no hay crisis financieras, casi no hay. O sea, la Argentina dio 5 defaults. Ninguno, obviamente, en el periodo que va de los años 30 a los años 80. En ese periodo nos va relativamente bien, no hay grandes crisis, aunque tenemos problemas de balanza de pagos, a veces no crecemos mucho, hay varios de esos problemas, o lo mismo para Brasil, etcétera, lo que fuera. Entonces, yo brevemente les diría cuál es la versión neoclásica, marginalista, como quieran llamarlo, convencional, del estancamiento secular, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esto? Que en realidad viene después de décadas de triunfalismo, ¿no? De neoclásico, de la liberalización, o sea, como habló Oscar antes, del famoso consenso de Washington. Hay varias formas de pensarlo. El consenso de Washington es probablemente la forma como nos ha tocado en América Latina hacer incorporados dentro de esta lógica global del neoliberalismo, pero uno podría pensarlo también como el tratamiento de shock que se hizo en el este europeo, o buena parte de lo que se hizo en la unificación alemana y en la Unión Europea en su versión neoliberal a partir del Tratado de Maastricht, en realidad a partir de los años 80 y de los socialistas franceses y españoles que participaron en eso. Y es una idea vieja esta, ¿no? La idea, como dice él, yo tengo gran interés en la historia del pensamiento económico, parte también de lo que hice mientras estaba en Utah, debo decir, es donde están los papeles de una figura desconocida de la historia del pensamiento económico, que se llama Mariner Eccles, que fue el banquero central de Roosevelt durante el New Deal. Una figura interesante, si hay tiempo de charlar sobre estas cosas. Pero Alvin Hansen era el de la originaria y una figura interesante también, porque él lo veía como el estancamiento secular como un resultado de la frontera, la idea de la frontera, del cierre de la frontera del viejo oeste en Estados Unidos. Y la persona acá es Larry Summers en Estados Unidos, que me parece muy adecuado además, porque Larry Summers es el representante un poco así de la élite americana dominante, o sea, en todos los sentidos. Profesor en Harvard, es sobrino de dos premios Nobel, o sea, de Samuelson, que era Samuelson, no sé, uno es tío directo, no es tío de él, creo que es Samuelson, es hermano del papá, aunque tienen nombres diferentes, Samuelson y Summers, ¿no? El padre de él era profesor en Penn, también de Ivy League. Y el otro es Arrow, que es casado, creo que con la hermana del papá de él. Así que tiene dos tíos premios Nobel de alto pedigría, además Samuelson y Arrow. Y a él le dieron la Paige Clark Medal. Creo que no va a ganar el Nobel. Creo que no, porque creo que no. Es visto como, sorprendentemente, es visto como de izquierda en algunos ámbitos. Para que se den cuenta de cómo son de derechas las personas que dan los premios Nobel. Es visto como de izquierda. Además, fue además de profesor en Harvard, fue el economista jefe del Banco Mundial, en donde famosamente dijo que había que mudar las empresas que poluentes a los países en desarrollo, que en gran medida se hizo. O sea, si ustedes miran la gráfica que yo dije, cómo va diciendo esto, hay una decisión ahí, no es todo, o sea, no es todo acaso. Y también fue presidente de Harvard, en donde dijo que las mujeres no,
capaz que no son genéticamente, capaz son, se defendió en el capaz, no son genéticamente predispuestas a la matemática y las ciencias. Ella le costó el trabajo de presidente, no el cargo de profesor, etc. Y fue secretario del Tesoro de Clinton, hay que decir, y asesor en la Casa Blanca de Obama. Así que... Y además es consultor de Wall Street y tiene los bolsillos forrados de dinero. Él es el que habla de esta crisis, o sea, de que es una crisis de estancamiento global. Y brevemente les diré algo sobre Ben Bernanke, otra figura importante en esto. Debo decir, acá lo importante es también entender cómo tienen el dedo iba a traducir literalmente del inglés, a finger in every pie. Tienen como se llama, ahora se me fue la expresión en castellano, ¿no? Pero están como se llama en todos los lugares tienen sus hombres. Bernanke es esencialmente indistinguible del punto de vista teórico de Larry Summers, uno es republicano y el otro es demócrata. Van a ver la diferencia entre las dos posiciones, me parece son pequeñas nuances. La posición de este hombre es esencialmente una cuestión de la caída de la tasa natural, que es algo fantástico. Yo voy a hablar muy por encima de estas cosas, me imagino que podremos después en el debate, en las conversaciones y en los entretiempos, ahí en los cafés, discutir más esto, ¿no? La idea de la tasa natural es una idea que había desaparecido. Del punto de vista de por qué un Sraffiano Kalequiano habla de Keynes, que era un economista burgués que decía que la revolución lo encontraría del lado de la burguesía educada, es que Keynes en un librito, muchos post-keynesianos creen que el mejor libro de Keynes es el Tratado, ¿no? El Tratado de la Moneda. Yo creo que es un error grave. El Tratado de Moneda es un libro bixeliano, tiene moneda endógena, pero también lo tiene Bixel y lo tiene toda la teoría neoclásica moderna, que tiene una regla sobre cómo poner la tasa monetaria, así que no necesariamente innovador. Y la teoría general es un libro iconoclasta en muchos sentidos, aunque un libro mal escrito, con contradicciones, con errores. ¿Qué él dice en la introducción? Es difícil librarse de estos errores. Pero dice ahí en una frase, hay que librarse de la idea de la tasa natural. Porque se da cuenta que para tener demanda efectiva, seriamente, aunque él no la consigue pensar en el largo plazo, para tener demanda efectiva seriamente, o sea, si la distribución como conflictiva es lo importante, debería decir, yo me olvidé de decir eso al principio, es lo central de los clásicos y Marx. La demanda efectiva es lo central de lo que entra de lo keynesiano, post-keynesiano, clásico-keynesiano, como que sea. Esta idea de que la demanda es lo que comanda el proceso de crecimiento. Y acá puede haber alguna distinción con algunos marxistas con los cuales yo tengo gran acuerdo en otras cosas, pero no necesariamente en esto. Hay algunos marxistas que están de acuerdo conmigo, debo decir. O sea, Suisi, por ejemplo, sería uno de esos marxistas. Por Suisi hay varios otros más modernos, ¿no?, que piensan a la orden. Pero esta idea de la tasa natural había desaparecido. Keynes dice, no funciona. Él mismo no se libra de la idea, está ahí. Y la teoría neoclásica medio la trae de vuelta. No la trae de vuelta explícitamente, fíjense que cómo es importante. En un lugar irrelevante es Milton Friedman, que era un autor secundario, que nadie le daba pelota, que era absolutamente secundario. Cuando va a la American Economic Association a dar la charla de él de presidencial, él trae de vuelta la idea de la tasa natural, cita a Bixel explícitamente. Y es esta idea de la tasa natural que la decían avergonzado, porque justamente en los años 60, que los debates del capital muestran que la tasa natural no tiene ningún sentido teórico, que es excesivamente problemática, que no se puede probar porque no es independiente de la... la distribución, los precios relativos no son independientes de la distribución, hay toda una serie de problemas complejos que muestran que realmente la idea neoclásica importante atrás de la tasa natural es esta idea de que a tasas naturales más, a tasas más bajas, o sea, o a utilización, si quisiera, más intensiva de un bien, el bien recibe una remuneración más baja. Por lo tanto, esta ficción, esta cosa superficial de la oferta y la demanda, lleva a que a la alocación de recursos, no solo de la producción de agua en el desierto, pero más allá de esto, de las cosas importantes, del capital, o sea, de cuánto se produce y etcétera, ¿no? Y para él, la razón por la cual hay una crisis es que la tasa natural, hay condiciones estructurales, pero fíjense cómo la teoría neoclásica bien hecha es iluminadora. Hay condiciones estructurales, no es una visión simplista de hubo una crisis financiera y fue el subprime nomás, no, hay algo profundo y estructural problemático en el capitalismo que hace con que vamos a crecer menos, y es que esta tasa natural ha cambiado. Y las explicaciones son esencialmente demográficas, no hay mucho más que eso por detrás de la explicación
de este hombre Summers. Yo acá pongo tres, ¿no?, de los que él pone. A ver, para ponerlos en orden, estaba mirando el segundo. Es el decrecimiento de la tasa de población. Decrecimiento de la población. Justamente porque disminuye la mano de trabajo y conlleva, no sé si ustedes también, yo le estoy siguiendo acá a la vez, lleva una mayor relación capital-trabajo y a un menor costo del capital. O sea, la tasa de interés está de equilibrio, estaría cambiando, si se quiere, ¿no? Cambia, si se quiere acá, los cambios son a las dos curvitas que yo puse acá, la gráfica viene de este señor Krugman, son cambios a las dos curvitas, ¿no? A la curva de la propensión marginal, la productividad, Dios santo, se me fue la palabra, la productividad marginal del capital y de la curva de ahorro, ¿no? La desutilidad marginal, si quisieran, del capital. La otra es, él incluye, fíjense, es un autor interesante, él incluye la distribución del ingreso. O sea, no mira solo a cosas, la distribución del ingreso también lo ve como algo que ha llevado ha cambiado la disminución de la tasa de interés. En este caso es un aumento a la propensión a ahorrar, o sea, más dinero va hacia los más ricos, estos tienen una propensión al ahorro mayor, esto en general empuja la curva de ahorro y tiene un efecto sobre la tasa natural, la de equilibrio. Y el último elemento, que es el que hay una relación con, es el acúmulo de reservas globales, que sería el aumento de la curva de ahorro globalmente. Y es acá en donde surgió un pequeño debate con este hombre Ben Bernanke, ¿no? O sea, si hay un debate, es justamente en esta historia. Y acá la diferencia es más de la política económica, más que de las... ¿por qué digo es interesante? Porque se ha desavergonzado la teoría neoclásica. Yo cuando estaba estudiando economía en los años 80 en Brasil, y se usaba el libro, por ejemplo, de macroeconomía, en un lugar heterodoxo como era la Federal de Río de Janeiro, aunque se leía Kaleke en el original, se leía Keynes en el original, se leían todas estas cosas, se usaba Dormush y Fisher, ¿no?, para aprender el ISLM y estas curvas de Phillips, estas cosas, ¿no?, esotéricas que supuestamente existen. Y te hablaba de la tasa natural, pero nadie, estaba en el libro la tasa natural y algún boludo había ido y medido alguna tasa natural, pero nadie se la creía, Vos no oías a un presidente de un banco central de la Reserva Federal hablándote de la tasa natural de interés. Nunca jamás. Ahora han perdido la vergüenza. En los últimos 20 años hay medidas directas sobre esto de la tasa natural. Volvieron a hablar sobre estas cosas. Había una vergüenza que se ha perdido, un descaramiento, yo digo, ¿no?, de la economía vulgar, que está de vuelta y hablan de todas estas cosas. La diferencia es la siguiente. Es en qué medida es factible creer que pueda haber estancamiento global. Bernanke es el optimista y la versión más despudorada de esta historia, aunque también es considerado moderado, debo decir, y keynesiano. Por eso digo keynesiano, porque sí, creo, me dice que yo soy keynesiano y que Bernanke y Larry Sanders son keynesianos, obviamente tenemos un problema grave, no que si nada. Pero bueno, este hombre, ¿qué dice? Dice que... No, que Summers está equivocado porque, en principio, si hubiera liberalización financiera, fíjense lo que el hombre está diciendo, en términos de política económica, lo que quiere es más liberalización financiera. Este es un junkie. Se acabó de ir la economía financiera internacional. ¿Hay alguna buena palabra para describir? Diría, la mierda, me quedo corto. Y el hombre este lo que pide es más, no, quiero más. Entonces, es fantástico. Y la idea es cuál, es que oportunidades de ganancia siempre hay, ¿te das cuenta? Entonces, si se permitiera la libre movilidad del capital, el capital se mueve para lugares donde hay más oportunidades y iríamos a una tasa global, ¿cómo se llama?, uniforme, que sería más alta de la que tenemos. O sea, el problema es que hay todavía muchas veces usan datos equivocados, usan estas cosas del Horiocas, Feldstein-Horioka, etcétera, para decir que no hay tanta movilidad del capital como la gente cree que hay. Imagínate si no hay. Las transacciones diarias de dólares en el mercado, ¿no?, de monedas es de son 5, yo ya no hablo ningún idioma, como digo, en inglés y en portugués son 5 trillones, que en español son 5 billones, ¿no? Eso, billones. Yo siempre con miedo, ¿viste?, pifiarle la... Entonces, 5 billones por día. Fíjense qué cosa de loco, porque el PIB global
es que 75. Entonces, en 2 semanas se mueve todo el capital, todo lo que es producido, supuestamente el valor, de vuelta, tomando con gran escepticismo qué quiere decir este valor de un PIB global. Pero todo lo que es producido en el mundo en un año circula en los mercados de estoy cambiando monedas, que obviamente no es para financiar el comercio, no es para nada, es la especulación financiera. María de Concepción Tavares, que era mi profesora, que siempre decía, a putería financiera. O sea, ¿no? Queda claro lo que ella quería decir con eso en portugués. Lo dije en portugués, así que no, creo que no es mala palabra en castellano. Que es una locura, o sea, obviamente hay, pero el hombre este quiere más. ¿Por qué? Porque implicaría que no hay ninguna necesidad de pensar que hay un estancamiento global. En su visión, entonces, parte del problema es que lugares como la China, no tanto Estados Unidos, son muy cerrados financieramente. Y por eso hay que abrir a la China. Y será un grave error si China lo hace. Yo creo que China, y China se ha movido en esa dirección. O sea, si China se mueve en esa dirección, va a haber graves problemas para la economía global, creo yo. De una mayor apertura financiera, lo mismo presiones en la India para eso. Entonces, ¿cuál es la posición de Bernanke? Que el problema es, en realidad, los desequilibrios globales, o sea, los desequilibrios de cuenta corriente, el hecho de que persistentemente hay países con superávits y persistentemente países con déficits, y que esa es parte del problema. Acá tiene una pequeña figura, yo lo quise hacer mejor con las barritas, pero me peleé con el Excel y bueno, terminé que lo dejé así, pero ustedes pueden ver ahí lo que ha pasado con la última crisis, o sea, acá no estoy hablando de la crisis en general, que es lo que yo tengo, ¿no? Cuando estoy hablando de esta crisis neoliberal, estoy pensando en la crisis de los últimos 30 años más que... Pero si miran esto, se dan cuenta claramente de vuelta que venía aumentando, claramente. Esto es el déficit de Estados Unidos. Acá puse 3 de los países con superávits, ¿no? China, Alemania y Japón, los de superávit persistente. Y si ven, después de la crisis del 2007-2008, se han disminuido considerablemente y se han mantenido más o menos constantes en estos niveles nuevos. O sea, claramente, si supuestamente estos desequilibrios globales eran parte del problema, esta gente cree que estamos mejor, ¿no? Yo voy a sugerirle que no, que al contrario, que acá hay... Y que hay que pensar un poco qué quiere decir esto. Y acá, después, probablemente en la conversa, algo sobre lo que dijo Javier sobre Bretton Woods. Yo tengo, y esta no es una idea mía, es una idea justamente de María Concepción Tavares, antigua, que justamente la idea, pero que está en algunos post-keynesianos, yo creo leerla en Paul Davidson, lo hablé con Paul Davidson alguna vez, de que Bretton Woods, más que una crisis de la insostenibilidad de la posición del dólar, es una decisión de ciertos grupos dentro de Estados Unidos, particularmente de Wall Street, por eso digo, capaz que no estamos en desacuerdo, forma de deshacerse, o sea, que hubiera sido sostenible si ellos hubieran decidido en términos de su capacidad de presionar, pero que hubo una decisión interna de que esto no era el lugar en donde mantener la línea y que se dejaban flotar las... Pero que en realidad voy a sugerir yo que es en alguna medida reflejo de un mayor poder hegemónico americano, uno que le permite emitir moneda a curso internacional sin ninguna especie de límite. Es un llamado privilegio exorbitante del que hablaba. Y que en realidad quiere decir que tenemos poco desequilibrio global, no mucho, y que eso tiene nada que ver con las tasas medias que han sido más altas en general, pero que en los últimos años han estado más bajas, que es lo que esta gente interpreta equivocadamente como una tasa natural más baja. Entonces, acá medio ya se los dije, lo del rebalanceo o más desequilibrio, acá hay una diferencia entre Summers y Bernanke, más en términos de cómo se resuelve esto, y Summers es más progresista, acá lo pongo entre, ¿no?, con comillas invertidas, en el sentido que él quiere políticas keynesianas, dichas keynesianas de expansión, tiene una preocupación con la desigualdad, y no necesariamente, sorprendentemente, porque es lo que digo, él ha hecho su dinero en Wall Street, etcétera, no es un loco de vamos a desregular financieramente todavía más de lo que estamos en este momento la economía global. O sea, pero o sea, tampoco es de revertir necesariamente todas estas cosas. Es más la idea, como siempre digo, reformista y gradualista de ir haciendo esto, pero más despacio. Es cómo debe ser el sexo de los puercoespinos, despacio y con mucho cuidado. Es lo que este hombre, que es lo que los moderados dentro de la cosa neoclásica más o menos propugnan.
La cosa de Bernanke no es un rebalanceo, y ahí es absolutamente sería desastroso para la economía global si a uno se le da por hacer un rebalanceo. Yo veo que me voy quedando corto, adelanto un poco para no sobrepasarme demasiado el tiempo. La cuestión europea y el superciclo de las commodities. Me voy a permitir ser breve, no quiero yo explicarles a ustedes la crisis europea y qué ha pasado en España. Yo movería esto para mostrar el paper que está ahí atrás, pero lo voy a hacer al final porque hemos tenido problemas con la computadora para mostrarles el PowerPoint, y así que no corro el riesgo de quedarme que es corto, pero después les muestro. Yo escribí un artículo con dos, en realidad, uno está acá al final de esto, sobre Europa en general, y salió en esa revistita que es también heterodoxa, se llama Post-Autistic Economics Review, pero le cambiaron el nombre porque obviamente hay toda una cuestión de que pobres chicos autistas no son de los la personalidad híbrida de los neoclásicos, y por lo tanto no había razón de decir que ¿cómo se llama? Que era culpa de autismo. Pero ahora se llama Real World Economics Review, como Oscar acá me recuerda, pero hay otra que no salió, va a salir en la revistita de Bresser Pereira. En Brasil, que es una revista heterodoxa que se llama, en portugués es de revista brasileña, Revista Economía Política, pero internacionalmente tiene un doble título ahora porque sale en inglés también, llama, que es una buena revista, si no la leen, se llama Brazilian Journal of Political Economy o algo así, sobre España específicamente, y salió también en el Libby, los dos son papers del Libby Economics Institute. Para la versión oficial, aunque hay excepciones, el propio Summers creo que es uno de ellos, pero Krugman y Stiglitz creo que han sido los más visibles. La visión convencional siempre dice que la crisis europea es una crisis fiscal, ¿no? Y de ahí el ajuste, y el ajuste con ganas. ¿Y qué ha sido? O sea, cuando te dicen todos los cambios, etcétera, y los cambios de la estructura del poder, yo siempre les recuerdo el FMI. El FMI no ha cambiado una jota. Y la gente dice, no, ha cambiado mucho, yo he leído un paper del FMI. ¿Quién lee papers? O sea, vos sos uno de los tres que leyó los papers. O sea, acá estamos todos reunidos acá, la gente que leyó los papers del FMI, ¿te das cuenta? La gente no lee los papers del FMI, no la gente que importa que toma decisiones. La gente que toma decisiones no lee papers, no tiene tiempo de leer papers. Tiene grandes bibliotecas, no lee libros, ¿te das cuenta? El ministro no sé qué, tiene 30.000 libros, me dijeron una vez. El ministro recién tiene 30.000 libros en casa. Mirá vos. Escribe una columna para el diario, es diputado federal, va todos los días. ¿Cuándo lee? Yo no tengo tiempo, yo no tengo 30.000 y no he leído la mitad de lo que yo leo. ¿Cuándo lee este hombre? ¿No? Es una de esas cosas así que uno... Pero bueno, el departamento de investigación del FMI dice un montón de cosas. Yo estuve en el departamento de investigación del Banco Central, de un Banco Central que era heterodoxo, en un gobierno heterodoxo. No me leían a mí. Imagínate si van la gente, hay un idiota que escribió algo en algún lugar. No toman las decisiones por ahí. Entonces, las decisiones tomadas por el Consejo del FMI son las mismas, fíjense. Yo he hecho bastante investigación, puse a dos alumnitos de Bucknell a mirar todos los programas de acuerdos del FMI desde el 2008 para acá. ¿Cuántos han cambiado la condicionalidad? Es menos del 1%. No lo estoy cargando. Y los números son locos, porque hay países que han tenido 8 programas desde que empezó. No es nada, no han cambiado nada. Sigue siendo igual, es lo mismo, es ajuste. En donde pueden, ajuste y devaluación. En donde no pueden, como en Europa, ajuste nomás. Y que caigan los salarios. No queda otro. ¿Qué es una devaluación? La famosa devaluación interna. Chao. No. Claro, ahí vas al PP teórico y te dices, sí, no, lo fiscal no, más o menos. El devaluar tampoco resuelve. Sí, está bien, hay un tipo que entendió algo en el Departamento de Investigación del Banco del FMI. Está bien, ¿qué le vamos a hacer? Qué bueno. Pero es fiscal. Y... obviamente, cuando uno mira los números, la única que uno podría decir hay una cuestión fiscal es Grecia. Igual yo creo que no es una crisis fiscal, es un error. Sería Grecia. En el primer artículo que escribimos con Esteban decíamos, es un problema externo. Ojo, nosotros por una cuestión muy latinoamericana miramos la cuenta corriente, obviamente están todos en déficit, Alemania la tiene en el coso, son obligados a ajustarles, así que se ajustó. Grecia ajustado, no tiene problema de cuenta corriente hoy en día. Ha habido una devaluación interna brutal, del más del 30%, en términos reales, brutal, fíjense lo que dice, sin cambio, o sea, esos cambios de precios relativos, es una cosa absurda, así, de no creerse, el peso, el corte que hay que hacer, o sea, hay gente que recibe salarios 30% menores, los precios han caído, es una cosa absolutamente loca, y claro que hay un precio,
el precio es, el producto no ha crecido, sigue los 25% por debajo que estaba al principio de la cosa. O sea, hay un costo social de todo esto muy, muy brutal. Y o sea, se ha resuelto el problema de la balanza de pagos, por así decir, el problema de la cuenta corriente. Y ahí vino Mark Lavoie y dice, no, pero ahí, es un problema, en realidad es un problema más que de cuenta corriente, es un problema del diseño del euro y es un problema que tiene que ver con las cuestiones bancarias, inclusive porque la crisis empezó con una cuestión bancaria. Que creo que está absolutamente correcto. Empezó con una crisis bancaria, con los títulos de estos griegos, de los bancos griegos, está todo el mundo con miedo. Buena parte de ellos lo decía, ¿de quiénes? De la élite griega. ¿Quién estamos hablando? No de los alemanes. Sí, los bancos alemanes tenían problemas, obviamente. Pero acá la élite griega está mancomunada con los bancos alemanes, porque ellos también. Yo siempre digo, los dos primeros ministros del Partido Conservador y del Socialista griego, ¿no? ¿Se conocieron en dónde? ¿Ustedes saben en dónde se conocieron? Bueno, no sé si se conocieron, pero en dónde fueron. O sea, desde muy jóvenes se conocían. Porque los dos habían estudiado en Amherst, en el Liberal Arts College, ahí en Estados Unidos. Que es a donde va a estudiar la gente bien, ¿no? La gente griega que puede darse el lujo de estudiar en Estados Unidos. Entonces, de ahí, o sea, esta gente que tiene, la gente que tiene bonos en su cartera, la gente que tiene cartera de inversión, ¿te das cuenta de quién estamos hablando? Que puede sacar su dinero. Esa gente, por eso, cuando los primeros arreglos, esta gente toda está bien. Ya ese dinero salió, no están bonos de la deuda griega. Entonces, Marx tenía razón. Es absolutamente un problema del diseño del euro. Que no permite ¿qué? No permite transferencias fiscales de monta razonable o que el Banco Central Europeo compre títulos de la deuda griega en el mercado secundario, que es una cosa simple. La deuda griega entera es más o menos el 3% del producto del área del euro. Es un chiste. Es como si Estados Unidos entrara en crisis porque Mississippi tiene un problema de deuda. Están todos mamados. O sea, eso no pasa ni... Pero ni en pedo pasa en Estados Unidos. O sea, la élite americana no va a cometer suicidio del pacto federal, en los cuales ellos tienen gran beneficio, simplemente porque hay un pequeño problema con deuda en una provincia irrelevante, que esencialmente para la élite europea es lo que es Grecia. Inclusive para la élite griega. Me imagino... Yo una vez fui a dar una conferencia en El Salvador y una persona ahí me dice que la élite era de Nicaragua, él no era... Que la élite de Nicaragua, no era del Salvador, perdón, era en Costa Rica y era sobre El Salvador, no fue cuando estaba en El Salvador, me las confundí todos. Soy el americano típico que no sabe esto, de igual. No, fue en Costa Rica y era, pero era un chico del Salvador que después me lo encontré en El Salvador. Y me dice que le habían dicho que para ellos las haciendas, estas cosas, porque no producen más, importan, el déficit de cuenta corriente de El Salvador es una cosa así asustadora, te da pánico, 20% del producto. Y todo eso se recibe como remesas. O sea, lo que exportan es gente. Y dice, para la élite, como llamaba salvadoreña, el hombre este vino y me dijo, no, nosotros tenemos todavía la hacienda de la familia, y, pero es más una cuestión de recuerdo, o sea, no es para producir, para esas cosas. Es más o menos lo mismo para la élite griega, para buena parte de la élite mexicana, para buena parte de la élite argentina. La élite argentina tiene la misma cantidad de dinero que debemos el país afuera, depositada en el exterior, entre propiedades, activos, etcétera. O sea, ¿a quién le debemos el dinero? A nosotros mismos en general. Obvio que los bonos están por ahí, los tienen otra gente, pero nos endeudamos para transferir dinero para gente. Es más o menos esa la historia, ¿no? Entonces acá lo que les muestro, y me estoy quedando corto, así que voy a volar, pero simplemente las transferencias fiscales dentro de Estados Unidos, porque yo una vez tuve esta discusión con gente que esto fue en la UNCTAD y una discusión con José Antonio Campo, que es un gran economista, tengo gran respeto, es absolutamente abierto a las posiciones críticas relacionado con las ideas estructuralistas latinoamericanas, etcétera. Dice, bueno, pero no es las transferencias fiscales, porque en Europa hay, ¿no?, los fondos de cohesión, etcétera, hay transferencias fiscales, y en Estados Unidos las transferencias fiscales no son muy grandes. Entonces yo me puse a fijar, y tengo dos alumnos que... son exalumnos, debo decir, del doctorado, que están trabajando en esto en Estados Unidos. Yo acá no puse el link a eso, pero porque después que ellos empezaron a hacer ese negocio, la The Economist puso una serie de gráficos, etcétera, sobre esto. Y si miran acá, esta grafiquita es algo fascinante. No aparece acá porque... ahí estamos. Estos que están en rojo acá, es más de 250% del producto a lo largo de 20 años, porque es el periodo que va desde 1990 al 2009. Igual cuando lo... es más del 10% del producto. Imagínate si España recibiera 10% del producto al año de transferencia del resto de Europa. O Grecia. Se levantan todas las... ¿te das cuenta? Es una cosa brutal. Es increíble. Pero bueno,
El pacto fiscal permite una cosa de esta. O sea, es verdad, tiene razón Marx. Hay una relación entre el pacto fiscal, el pacto fiscal, lo que hace el Banco Central y estas cuentas, porque no hay cuenta corriente de Mississippi, no hay cuenta corriente de ¿cómo se llama? ¿No? Mississippi se lo pongo porque, como pueden ver, es uno de estos que recibe dinero que da miedo, es este, ¿no? Recibe una cantidad de dinero brutal, ¿no? Está entre los 200, más del 10% al año. Esta es la gente que cree que los pobres no deben recibir dinero y votan claramente por Trump. Es una cosa fascinante. O sea, ¿quién es la gente pobre que recibe dinero? Ustedes. Pero bueno. Las dos visiones para mí terminan siendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque es una la contrapartida de la otra, en realidad. O sea, el banco español que presta dinero para una empresa no financiera española que está gastando y que genera el déficit en cuenta corriente son las dos caras del mismo proceso. ¿Cómo resolvés este proceso? Y yo qué sé, hay varias formas de resolverlo, ¿viste? Por eso puede ser una transferencia fiscal. O sea, en vez de obligar que el gobierno español haga un ajuste, recibe dinero al resto de Europa y se gasta acá, como se gasta si estás desempleado en Mississippi, recibís seguro desempleo del gobierno americano federal. Debo decir, cuando hay crisis, prácticamente todos los estados americanos, o sea, creo que en la última crisis apenas 3 estados americanos no recibieron beneficios. O sea, lo que pasa es que la gente se olvida, hay un gobierno federal, es una autoridad fiscal federal, que transfiere recursos a todos en el medio de la crisis. Y es eso lo que falta en Europa. Ese es el error. No es una simplemente redistribución de los ingresos. Es que hay momentos en que todo el mundo tiene que recibir. El centro, y o sea, porque Alemania no crece, Alemania le va mal. Entonces el problema es que Alemania necesita recursos y España, Grecia, todo el mundo. Entonces falta un gobierno federal que vaya, gaste y haga estas políticas. Y lo que decía, y la otra es que lo puede hacer el Banco Central Europeo. O sea, esto podría haber sido resuelto, no hay ninguna crisis, es una cosa pequeña dentro de lo que es el tamaño del sistema bancario europeo, se podría haber sido resuelto sin graves problemas, si hubieran bonos europeos, pequeños cambios son posibles. Lo que yo voy a decir acá es que hay una diferencia ahí en cómo salís de la problemática. Si les dije Summers versus Bernanke, Sergio Cesarato versus Mark Lawaes, nos quedamos en el euro, salimos del euro. Claro, Marc hablando desde... Ahora Marc se mudó a Francia, está dando clases en Francia. Pero si vos hablas de la perspectiva de estoy en Canadá y viste, lo ves de lejos, decís, no, y bueno, reformamos el euro, etc. Pero claro, si vos vivís el día a día de las reformas y la imposibilidad de reformar el euro por adentro y de lo que es la élite europea, bueno, capaz que decís, no, pateamos el barco y salimos del euro. Ojo, salir del euro por sí no es solución, esa es la otra cosa. O sea, la devaluación tiene efectos muy... Yo vengo de América Latina, la devaluación tiene unos efectos rarísimos y no es necesariamente lo que la gente cree que son y no necesariamente lleva a salir de la crisis. O sea, a España, en donde está integrada en la producción no intraeuropea, que exporta autos y exporta partes, la devaluación no necesariamente le resuelve, como no le resuelve a Grecia solo devaluar. Entonces, yo no estoy diciendo necesariamente, lo que resuelve ciertas cosas, ¿no? Siempre, tener deuda en moneda nacional y tener moneda nacional, tener soberanía resuelve ciertas cosas, porque a uno le pone, en América Latina yo siempre digo, ¿cuál es la primera cosa que hay que hacer? La primera cosa que hay, por ejemplo, un país como El Salvador, que no produce alimentos, que los importa. Yo estaría en desespero todos los días, imagínate, tenés una crisis, sos el gobierno, y en el medio de la crisis no tenés cómo alimentar a la gente, tenés una hambruna. La primera cosa que uno tiene cuando uno no tiene restricción externa es un programa de ¿cómo se llama?, de seguridad alimentar. ¿Viste? Producción local de lo mínimo para mantener a la gente más o menos alimentada, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, la gente más o menos empleada, con casa, ¿viste?, una vida decente, eso puede ser hecho. Pero vas a tener que tener restricción. O sea, la restricción externa no se elimina con devaluar. Y en América Latina lamentablemente lo entendemos. Y eso quiere decir que hay que hacer recortes en lo que las élites pueden consumir y las clases medias. Por eso hay mucha relación entre, y acá hablar justamente de lo que hablaba Javier, de quién es qué son las clases sociales, cómo hay alianzas, etcétera, de dónde vendrían las alianzas de la clase media, para dónde iba, como se llama, con una devaluación. Y si le restringís el consumo de los iPhones a la clase media argentina, la gente se pone enojada y vota Macri. Entonces existen estas cosas. Pero bueno, voy a volar porque no me quedo corto sin tiempo. Entonces yo brevemente les quería decir algo sobre el ciclo de las commodities. Les voy a decir simplemente lo que les quería decir. Acá ven la distribución del ingreso que les dije, medida por el Gini en el caso de América Latina, y que ven que en los años 90, esto es para la región como un todo, ha mejorado. Pero de vuelta, es más para ciertos países que para otros, y mucho de eso tiene que ver con las políticas de gobierno de izquierda, no solo los precios de las commodities. Los precios de las commodities, como pueden ver, han subido.
y han después caído brutalmente, de ahí el miedo de mucha gente de que esto sea la causa de la crisis, que ahora se nos viene, etcétera. Yo voy a hablar un poco sobre eso después, yo soy escéptico, hay una correlación muy fuerte entre los términos de intercambio que están acá y la producción en América Latina, lo que ya mucha gente piensa que están ahí atados. Yo creo que es parte del problema, pero no es todo el problema, y que la crisis actual no tiene que ver solamente ni es fundamentalmente sobre los términos de intercambio, aunque los términos de intercambio han hecho una situación difícil peor. Y en parte lo que voy a decir es que no creo que es... lo peor es que justamente las tasas de interés internacionales son bajas, van a seguir bajas, pero no por los motivos de la tasa natural que hablan Summers y Bernanke. Y eso le permite a América Latina financiarse de forma relativamente simple. El problema de Brasil, por ejemplo, no tiene nada que ver. Brasil no tuvo ninguna crisis, ni externa, ni fiscal, que es difícil de entender de cualquier forma. El Brasil hizo una crisis antiimpuesta por las élites brasileñas, relacionado al hecho de que durante 12 años o 13 años hubo un increíble mejoramiento de la distribución del ingreso. No sé si ustedes vieron una peliculita muy buena que se llama, la llamaron en francés, yo la vi en Francia, no la pude ver en Brasil, la Seconde Mère. En portugués era A Que Hora Já La Volta, no sé cómo la dejaron en castellano, pero es sobre una empleada doméstica. La empleada de la casa pasa para el examen para entrar a la Universidad de San Pablo, la Escuela de Derecho, un lugar importante de gente bien, y el hijo de la clase media alta no pasa. Y hay todo este conflicto social. Es eso justamente lo que en Brasil ha pegado muy duro. Y creo que viene de ahí. Es una crisis política, no una crisis externa, que es sorprendente porque las nuestras son siempre externas. Esta no es. Es una crisis política la de América Latina. Entonces, muy brevemente, porque ya me pasé, tengo más de una hora hablando. Ya decía mi mujer, yo soy abierto al monólogo. Así que, obviamente, acá estoy. Yo les diría que no es una crisis del neoliberalismo. Es al contrario, esto es la apoteosis del neoliberalismo. Al neoliberalismo le va bien, lamentablemente. Todas estas cosas que yo les dije antes son síntomas de lo que fue diseñado en términos de política económica. No hay una crisis hegemónica de Estados Unidos, en mi visión. Estados Unidos es más dominante que nunca. No hay restricción militar, no hay restricción por el lado del dólar, no hay restricción productiva. Hay una decisión de mover buena parte de su producción para poner en su lugar a la clase trabajadora americana. Pero no una crisis del capitalismo americano. El capital americano, cuando lo miran, domina absolutamente todo. Hay un librito fascinante de un señor que se llama Peter Nolan, que da clase en la Escuela de Business de Cambridge, pero es una figura de izquierda, heterodoxa, etc. Y Peter Nolan dice, ¿Is China buying everyone? O algo así. Una cosa así. Tiene un muy buen título. O sea, los heterodoxos no somos muy buenos de títulos. No vendemos también como los neoclásicos. Y capaz. Y el punto es justamente que vos mirás las corporaciones chinas, están todas dominadas, controladas por, entre las grandes corporaciones mundiales no hay ninguna china. Son todas de Estados Unidos, grandemente todavía, y de Europa. Y en Europa, en gran parte de Alemania y Francia, debo decir. Entonces es lo que domina, y lo sacás a un pequeño número de gente. No hay una crisis hegemónica americana, no hay una crisis general del capitalismo. Hay problemas del capitalismo, no hay la menor duda. Tampoco estoy diciendo que el capitalismo es para siempre, o sea, no me saquen. Lo que estoy diciendo es que creo que hay una situación, o sea, la tasa de crecimiento menor. El capitalismo no es sobre crecer. O sea, cuando la revolución industrial, ¿cuánto crecía en Inglaterra? 1% al año en media, periodo de 150 años. Pero el crecimiento no era lo esencial, era acumulación. Peoró la destrucción del ingreso. Comprimieron los salarios, a la gente la explotaron hasta no poder más. Entonces, una gran explotación. Esto es la expansión. Esto estamos llegando a los límites del capitalismo. Finalmente, el capitalismo llega a los límites globales. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando al mundo, a las fronteras de esto que es el capitalismo global, donde China es parte productiva. Todo no entró la India. Fíjense, China es un país urbano por primera vez. Y con eso el mundo es urbano. Pasamos de los 50%. Van a mover todavía en los próximos 20 años como 200, 300 millones de personas hacia las ciudades. Fíjense lo que quiere decir eso. ¿Cuánto van a construir de escuelas, de no infraestructura, electricidad, todas estas cosas? La India es esencialmente rural todavía. No ha hecho esto. O sea, no ha ido esta migración, todo. O sea, no ha entrado en este mundo. Esto que deshicimos acá, de la versión artesanal, etcétera, del mundo, en esa gráfica, todavía no está deshecho. O sea, el capitalismo tiene un... Opa, se me fui totalmente. Bueno, terminé, chao. El capitalismo no, no,
no ha perdido necesariamente en ese sentido dinamismo. Es una crisis puntual. Esta crisis financiera, creo que no aumentó, pero igual se puede leer. Es una crisis financiera, pero esta tasa de crecimiento menor están asociadas, miren el propio libro de Piketty, que la gente, el 1%, sigue ganando más. No gana con lo que ganaba antes, con la producción, la explotación productiva, etcétera, lo gana de una forma financiarizada. Ese es el significado de la financiarización, etcétera. Y que las estructuras de poder, por lo tanto, no han cambiado tanto. Y acá les doy justamente el ejemplo. O sea, la idea de que el neoliberalismo en lo intelectual ha estado retrocediendo, me parece muy peligrosa. Hay una serie de discusiones de grupos heterodoxos, críticos, me parece muy bien. Acá estoy, me decía que darle fuerza, hay que crear estos networks. Sin embargo, estamos sob presión en todas partes. Las ideas neoclásicas son triunfalistas, no están en retracción en ninguna parte que yo conozca en el mundo. Y justamente el FMI es un buen lugar para mirar. En el FMI, fíjense si la élite europea ha cambiado mucho en términos de lo que propone en términos de política económica. Sale este chico Macron, de que era socialista, etcétera. ¿Qué va a proponer diferente? Lo mismo, es absolutamente neoliberal. Si hubiera venido la Hillary Clinton, es mejor que, sin duda, mejor que el loco este con el pelo raro. Pero hay que entenderlo, del punto de vista de ciertas cosas, era inclusive más neoliberal que este hombre. Ella hubiera asignado el TPP, el Tratado del Libre Comercio del Pacífico, que este hombre, porque es medio loco y tira para cualquier lado, que no es bueno, pero está bien, no lo firmó, fíjense. ¿Por qué? Porque no es exactamente de la élite neoliberal, es un tipo que estaba ahí en las adyacencias, medio raro, medio loco, fruto de esta cosa de la mediatización del poder, etcétera. Pero no es el mismo parte de esa élite, mientras que los Clinton sí son, Obama era. O sea, no están en retracción en ninguna parte y no, por cierto, no lo están globalmente. Hay focos aquí. Yo no quiero terminar con un pesimismo de, digamos, vamos a salir a quemar cosas. Aunque yo, como dije, yo soy, creo que Javier es muy moderado. Estos chicos marxistas, viste, buenos mozos, que viste, no quieren la revolución, que vamos gradualmente, gente, no, si tomamos una cerveza. No, vamos a salir a quemar algo. Y después tomamos una cerveza. Porque de vez en cuando hubo un agujerito en América Latina. Y hay diferencia en estos agujeritos, ¿no? Si van y miran esto, lo que digo, es importante tener en cuenta estos pequeños agujeritos en donde nos permiten de vez en cuando un pequeño cambio. Porque le cambia la vida a la gente, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Y en ese sentido, si hay un mensaje, creo que el neoliberalismo le va muy bien. Y a nosotros probablemente nos va a costar mucho salir de este agujero que estamos. Es eso, nomás hay unos cuantos papers me pidió Oscar que les diera referencias. La mayor parte de lo que digo está de alguna forma, aunque he sido menos activo en el blog, pero buena parte de lo que yo dije acá está mezclado en varios lugares en el blog, y puse ahí cuatro papers que más o menos cubren alguna de estas ideas. Muchas gracias.